Nos vamos con la titular de Millonarios, que tendrá a Cuadrado en el pórtico. Está lesionado el arquero Irigoyen, hoy tiene la oportunidad Cuadrado. En defensa, Alex Rodríguez, que llevará el número 5. Robinson Muñoz llevará el número 25. Chamus Pérez con el 2. Zapata volverá con el número 19. El capitán es Bonner Mosquera con el número 6. Diego Luis Córdoba llevará el 21. El 17 para Gustavo Victoria. Gabriel Fernández hará el enganche con el número 10. Y en el frente de ataque, Wilson Carpintero con el número 7 y Martín García, quien llevará el número 11 en la nómina titular de Millonarios. Y ahora nos vamos con los 11 de Boca. El arquero será Gustavo Eberto con el número 12. José María Calvo llevará el número 15. Matías Silvestre llevará el número 22. Julio Barrosa con el 20 y Claudio Morel con el número 3. En la línea de volantes, Diego Caña con el número 8, Pablo Ledesma con el número 5, el 11 será para Sebastián Ruscucheda. Guillermo Marino llevará el número 18, en el frente de ataque Barros Esqueloto con el 7 y Martín Palermo con el número 9, titular de Boca Juniors. Neira, ¿me escuchó? Me hace un favor, le manda saludos míos a Insúa ahí en el banco, por favor. Federico, saludos de Marcelo. Muy bien, que lo mismo. Gracias, que gracias. Se ven en Buenos Aires. Gracias, querido. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este primer acto para vivir aquí en el Campín, en Bogotá. Millonarios Boca. Está para recibir el zurdo Gabriel Fernández. García, Martín García, está al lado de él. Palermo aparece tirado sobre la izquierda, Guillermo sobre la derecha. Ya está teniendo la pelota Gabriel. A mi tenero les cuesta mucho porque entregan mal la pelota, tanto en defensa como en ataque. Alex Rodríguez, buena pelota, le puso a García. Sí, sí, yes, 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 gol de García, sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Millonario! 7 minutos del primer tiempo. Martín, sí, Martín, García. Millonarios 1, Boca 0. A los 7 minutos, Millonarios puede y van a dar una buena jugada por zona derecha. La pelota para García, que entra dejando rivales en el camino dentro del área. Y al final, vamos a ver si fue gol o autogol, Marcelo. Aquí está la reiteración de la jugada. García, que llega por zona derecha, deja en el camino a Silvestre, espera la salida del portero, le amaga y bueno, y al final se marca el primero del partido. Para... intenta Morel Rodríguez, el que baja para marcarlo, Martín García. Caña, que le entrega otra vez, se viene el paraguayo, allí está Guillermo, el paraguayo de zurda y el empate, sí, gol, gol, de Boca, el zurdo paraguayo, por él, Rodríguez, en 35 minutos, Millonarios 1, Boca 1. Buena llegada de Boca por el sector izquierdo. Llegó muy claro, muy limpio. Tuvo todo el tiempo, todo el espacio el paraguayo Rodríguez y la clavó al fondo de la red a un ángulo imposible para el portero Cuadrado. Durísimo el remate, muy buena la definición. Un poco adelantado el portero de Millonarios, pero la virtud es toda, toda para el jugador paraguayo, que deja hombres en el camino y define muy bien sobre 35 minutos. Se empató el partido aquí en el Campín. Hernández, que no está buscando Zapata. Subió 354.228 veces en este... absoluta, total, está que hierve esto. Infracción fuerte. Había ido. Ahora se tiene que ir Bustamante. Sí, sí, sí. Sí, estaba amonestado. Estaba amonestado. Fuera, hermano. La tarjeta roja duró muy poco en el segundo tiempo, ¿no? Ingresó hace qué, 10 minutos. Entró y pegó una. Y ahora en la segunda vuelve y pega de atrás. Y creo que es bien expulsado el jugador Bustamante. En 28 con 10 se queda entonces Millonario. Veremos cómo reordena la defensa el pecoso Castro. Palacio, ¿tiene idea de ponerlo a jugar usted? ¡Qué bien que la hizo Martín García! ¡El gol de García! ¡Gol! ¡Millonarios! Llegaba García, se desesperaba Barroso. Señoras y señores, ahora Millonarios vuelve a estar ganando el partido. Millonarios 2, Boca 1. Por entre los centrales, ¿no? Ganó en velocidad, a la espalda, el pelotazo.
Aparece bien Martín García, el arquero a mitad del camino. Y la pelota al fondo de la red. Empujadita nomás. Mira, aquí está la reiteración de la jugada. Aparece solo, libre. El arquero salió. Quedó ahí. Le faltaron unos metricos al arquero Gustavo Huerto. Y la pelota terminó en el fondo de la red. Sin mucho, sinceramente, Millonarios en el segundo tiempo parecía que iba a llegar mejor o más fácil del segundo de Boca, pero no, el fútbol es así, y en una llegada aislada de Millonarios, Millonarios se pone arriba en el partido 2-1 sobre 35 del segundo tiempo. Con dos goles de García, está ganando Millonarios. En el mejor resumen del deporte divertido. Y creo que es bárbaro, pero... Sí, con todo el resumen de la jornada eliminatoria. Pero no me lo contaron en RCN, Gente amiga. Señoras y señores, se baja el telón. Ganó Millonarios con 10 jugadores, ya que fue expulsado Bustamante. Acaba de derrotar a Boca por 2-1. Duro.